agresor y víctima, supone que el agresor está en un lado y la víctima está en otro. O sea, hay dos polos. Y el agresor no puede ser víctima y la víctima no puede ser agresor. Más o menos, naces malo o naces bueno. Y eso es lo que hay que desmitificar. Todos somos buenos y malos, depende de las condiciones. Suponer que hay personas racionales y personas irracionales, y que no somos todos los seres humanos la suma de la razón y la falta de razón. Ya, primer nivel. El otro nivel ligado a esto es el nivel de del contexto, ¿no? Ustedes están en clases y lo harán todo el tiempo. Es decir, hay alguien que es diferente, alguien que se viste diferente, alguien que es de un estatus diferente, alguien que tiene cualquier diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia inmediatamente legitima para alguien atacarle. Y cómo es, y si es que esta persona tiene algún peso, algún carisma, no tiene un grupo, inmediatamente el grupo se pone en contra de esa persona. En un contexto social, si es que hay un grupo que se enfrenta a una persona, que deslegitima a otra persona, y eso le da poder a este grupo, le da poder además sobre el resto, ¿no? Si a este le hago esto, a ti también te puedo hacer. Si esas condiciones se dan, se produce un efecto muy fuerte, muy duro a nivel del interior del grupo, ¿no? Es decir, este grupo, como ves, ya no es esto, ¿no? Es esto, es parte de la mano, se ha desindividualizado. Entonces funcionan como un puño, ¿sí? La desindividualización nos apaga. Nos apaga nuestra condición moral, nos apaga nuestra posibilidad de diferenciar el bien o el mal, nos volvemos parte indistintiva del grupo. Este proceso que es de psicología social, en este proceso podemos caer todos, cualquier ser humano. Eso de pensar que el bullying es un tema de... No, no es verdad. El bullying es un tema de todo, de nuestra naturaleza humana y cómo la enfrentamos. El tema entre víctima y victimario no es el tema entre buenos y malos. Es un tema de lo social y de lo individual.